Muy bueno, amigo, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá en GTA V. Es una banda que no jugaba. Sí, es una banda que no jugaba GTA V. Y bueno, estamos acá en una partida con suscriptores. Yo, la verdad, es una banda que no jugaba. Bueno, lo sigo jugando al mismo nivel de siempre, chicos. No, no voy a dejar de jugar como lo que juego siempre. Uy, que ya empieza cambiando. Bueno. Estamos acá en el IFA Empieza 49. Partida que siempre jugamos con suscriptores, no hay ninguna que no juego partida a muerte con suscriptores para pasarla bien y disfrutar un buen momento. Hablando de otras cosas, hoy voy a hablar sobre un poquito sobre un próximo juego que es Hatsune Miku Project Diva FC con para PlayStation 3. Va a ser el próximo juego que tengo planeado grabar, como serie. Puede ser como serie o puede ser como gameplays individuales de cada canción que contiene, en modo fácil, normal, difícil o extremo. Eso va a ser a mi elección en nivel, pero las canciones ya están elegidas. DLC no tengo, no tengo algunos DLC que son gratis más que nada, pero Sega, como siempre, saca todo pago para los avatares. Así, Sega saca eso. Y bueno, eso son cosas que pasan. Ahora hablando de GTA, vamos por acá jugando como siempre. Dragon Ball Xenoverse, nueva noticia. Vamos a jugar en modo historia desde el inicio, desde otra cuenta, por supuesto, porque no vamos a poder jugar en esta. Porque ya me lo pasé, así que no me lo puedo. Vamos a jugar en otra cuenta y lo voy a grabar. La de Red Bones, que es mi cuenta secundaria, y la vamos a grabar ahí, entendido. Igualmente mi nombre va a ser en el grupo de YouTube. También vamos a jugar con suscriptores, partidas. Batallas, vamos a ver qué campos de batallas elegimos, porque hay 22 en total más el DLC. Y bueno, GTA 5 Online, como siempre, tengo que enfrentarme contra miembros de Creed que campean, no que juegan como deben, o que campean. Y hablando de esto, en PlayStation 4 el año que viene va a haber nuevos juegos, o sea, PlayStation 3 no es el último año. Voy a seguir grabando PS2, PS3. Y va a añadirse por segunda vez la PlayStation 4, hace una banda que no grabó nada de Play 4. El único video que grabé fue de Guy Club, pero eso fue una demostración para para que muchos que decían que no tengo la Play 4. No sé si sabemos que la tengo, así que no. Que viene empezamos con Project Cars, empezamos con Guy Club, en serio, vamos con Guy Club posta. Puede ser a principio o a fines de año del año próximo. Igualmente PlayStation 3 va a seguir habiendo todavía, no me voy a olvidar de PlayStation 3, de mis suscriptores. Recuerden que PlayStation 4 es online, es pago, como en Xbox, así que trataré de comprar por lo menos un mes, dos meses, cada un mes comprar un plus. Bueno, así las cosas. Hablando del partner, me va todo muy bien, voy ganando la misma plata de siempre, $10 por mes. Bastante para comprarme juegos nuevos o DLC, como le digo, si no ver que me está bajando esta platita para comprármelo. $24 es bastante, chicos. Es lo que vale el pase de temporada que te da todos los DLC juntos. GTA 5 por el momento no hay ningún DLC pago. Ojalá no haya, porque GTA 5 se merece que no tenga un DLC pago. Eso sí, GTA 5 no se merece que obtenga juegos pagos. Hablando de mis suscriptores y de las cuentas cheteadas y todo eso, no se preocupen, chicos, que yo ya hablé un poco sobre el plan de cuentas cheteadas gratis, que son de 1 a 7 días la entrega, porque no puedo estar creando una cuenta a alguien que paga gratis y que no se la merece, o que sí se la merece, pero bueno, son así las cosas, yo no puedo hacer tanto por ustedes, ¿comprenden? Prácticamente simplemente estamos pensando en hacer una lobby para el 5 de el 5 tenemos planeado hacer una lobby, es sábado, mañana 4, el 5. El 5 tenemos pensado para hacer. Si no es el 5, será el 10. Y si no es el 5, el 10, será el 15. Eso es elección mía porque yo tengo muchas cuentas por hacer y tengo que entregarle a varias personas cuentas.
No voy a decir quiénes son las que me hacen los que tengo que hacer yo las cuentas. No les importa. Pero muchos de ellos son como mi suscriptor Nicodeme. Ese sí les importa porque es un suscriptor muy leal del canal. Bueno, y después unos cuantos más. Y bueno, me despido, chicos. Muy rápido terminó, la verdad me impresionó. Terminó muy rápido este video. La verdad, lo hicimos muy rápido y me impresionó un poco. Hasta el próximo video, chicos. Como siempre, Nico Crujo YouTube. Pueden agregarme en PlayStation 3, PlayStation 4 o Xbox One. Que es mentira. Adiós.